Bienvenido, bienvenido a tu canal entera Tech Driver. En este video vamos a mostrarle cómo cancelar la suscripción en PayPal. Eso es los pagos automáticos que uno activa. Entonces vamos a mostrarle cómo cancelarlo de una manera fácil. Bien, esto es en la computadora. Al final del video vamos a mostrarle cómo cancelarlo en Android. Así espero que este video sea de su utilidad. Así es, vamos a mostrarle. Bueno, bien, ya que estamos ya en la página de PayPal, como pueden observar aquí, esto en la computadora, estamos aquí en la página de PayPal. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir aquí donde está la llavecita. Aquí, como pueden observar, mi saldo está en cero en PayPal. Lo que sucede es que tengo tarjeta agregada a PayPal, por eso es que están en cero. Como pueden observar aquí, tengo dos tarjetas agregadas, que los pagos principales son en la tarjeta. Vamos ahora a entrar donde está la llavecita. Le damos aquí a la tuerquita, llavecita, así es, le damos ahí. Y aquí ya nos presenta esto que tenemos aquí. Aquí ya lo que vamos a buscar, aquí donde dice herramientas para vendedores. Vamos a entrar aquí donde dice herramientas para vendedores. Le vamos a dar ahí. Bien, bueno, ya entrando aquí en esta opción, como pueden observar aquí, herramientas para vendedores. Le vamos a desplazar hacia abajo. Vamos a buscar hacia abajo. Vamos a darle hacia abajo. Y aquí donde dice pago automático, ahí donde dice pago automático, le vamos a dar administrar. Vamos a entrar ahí donde dice pago automático. Bien, bueno, ya entrando, aquí vamos a mostrarle dónde vamos a entrar. Aquí donde dice mis pagos preaprobados. Bien, bueno, aquí donde estoy marcándolo, mis pagos preaprobados, vamos a entrar ahí a su opción. Ya entramos, aquí donde te pueden ver, aquí al lado izquierdo, aquí donde dice pago automático, ahí donde dice pago automático, ahí está la suscripción donde estoy suscrito a pago automático. Vamos a entrar ahí donde dice, ahí donde dice Facebook. Entramos ahí y como pueden ver aquí tengo una membresía mensual de $5, como pueden observar ahí, fue el 19 de agosto para generarse nuevamente el 19 de septiembre. Así es, como ustedes pueden ver, si ustedes quieren cancelarla, darle aquí donde dice estado activo, como dicen ahí, activo, darle donde dice cancelar y ya ahí cancelan la suscripción que tienen en PayPal. Así de esta manera puede cancelar su suscripción en PayPal. Bien, bueno, ahora vamos a mostrarle cómo es en Android. Bien, bueno, ya aquí en Android lo que vamos a hacer es que vamos a buscar la aplicación de PayPal. Vamos a buscar la aplicación de PayPal, como la observan aquí, vamos a entrar a PayPal. Bien, bueno, ya aquí en PayPal, como ustedes pueden ver aquí la página donde yo compré los $5, este es Facebook. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir al signo de dinero que tenemos abajo. Bien, y ya entrando aquí, nos vamos arriba donde dice cuentas. Ya aquí entrando a cuenta, aquí como puedo observar, ya aquí nos presenta la página donde estamos suscritos. Ya aquí lo que tenemos que hacer es, entramos, le damos entrar aquí donde dice FitDo. Vamos a mostrarlo aquí, de esta manera entramos. Y aquí ya cuando estemos en esta opción aquí, le vamos a dar hacia arriba. Y aquí le vamos a dar donde dice cancelar suscripción, como puedo observar ahí, donde dice cancelar suscripción y ya la suscripción está cancelada, así es. Espero que este video sea de su utilidad, como siempre digo, esa persona que no está suscrita a este canal, vamos suscribiéndose. Bendiciones.